Un ajo machacadito, fresco, que lo mezclamos con recao y quedó pero al 100. Esto le va a dar un sabor y un toque pero espectacular. Un chorrito de aceite de oliva extra virgen y un chorrito de vinagre de manzana, que le da un toquecito pero bien sabroso. Y el jugo de medio limón se lo exprimimos para allá adentro también. Mezclamos esto súper bien y aquí lo que hay es un olor increíble. Lo dejamos reposar un ratito en lo que cocinamos el bacalao. El bacalao lo voy a cocinar con unas vianditas que tengo hirviendo por ahí. Y esto es cuestión de unos 10 minutitos. Después de 10 minutos, el bacalao, sácalo para afuera. Ya el bacalao está frío, así que vamos a desmenuzarlo completito. Él va a desmenuzar bien fácil, súper rápido. Déjame saber si lo has hecho antes de esta manera o cómo te gusta más, si así o guisadito. A mí realmente me gusta como sea. Después que tengas bacalao, mezclamos esto bien, todos esos sabores que se mezclen bien chévere y ya esta ensalada de bacalao está al otro lado. Mira para allá.